Son las 12 con 37 minutos y este viernes en nuestro reportaje Mar Adentro le contamos sobre un proyecto de ley que mantiene preocupados a los pescadores ticos. El capitán Francisco Reyes y su tripulación pasan los días y noches en esta embarcación en busca del sustento para sus familias. En las aguas del mar Pacífico los días transcurren entre el vaivén de las olas, el vuelo vigilante de los pelícanos y la esperanza de un día mejor. Nosotros dependemos del mar y en realidad, como vuelvo a decir, son muchos años y la pesca siempre es pesca. Siempre, gracias a Dios, siempre hay que pescar y siempre pescamos algo que siempre llevamos nuestro sustento a nuestra familia. Pacientes, a bordo de la embarcación denominada el Capitán Bonilla, la tripulación utiliza la técnica de arrastre para la extracción de camarones y pescado, siendo esta técnica el punto de la discordia entre ambientalistas y pescadores. Días atrás fue presentado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, mismo que pretende la modificación de las redes utilizadas en la pesca de arrastre. En el caso concreto de la pesca por arrastre del camarón, tenemos mucha claridad de que los fondos marinos por pescar una cantidad relativamente pequeña de camarón estamos comprometiendo no solamente la flora sino la fauna. De manera que esta diputada, acompañada por Mar Viva y también con el sector de camaroneros artesanales, hemos estado valorando que es necesario implementar nuevas artes legales de pesca. De ahí que proponemos la prohibición de la pesca por arrastre como se está haciendo en estos momentos y tratar de que sea la pesca por trasmayo la que se vaya implementando. Arturo Mendoza tiene más de 50 años de experiencia como pescador. La mayor parte de su vida ha trabajado con la técnica de arrastre. Sabiendo que un equipo de arrastre cuesta entre 3 millones y 3 millones 800 mil colones, en donde son dos equipos, uno a babor y uno a estribor, son redes de nylon. Dígame en qué momento puede creer la población costarricense de que un capitán va a ser tan irresponsable de tirar a despedazar 7 millones de colones en un arrastre por una zona coralífera o un arrecife. No se puede. El barco se tumba, se pueden quebrar sus abridores, las redes se despedazan, las puertas de arrastre se quiebran. El pescador insiste en que la práctica no daña el fondo marino, al tiempo que ve la pesca como su único aliado para la manutención de su familia. Punta Arenas es una de las provincias donde las pocas posibilidades de empleo mantiene entre la pobreza y pobreza extrema a este sector. Contempla este proyecto dotar de trabajo alternativo al sector pesquero. La urgencia que tenemos de que el gobierno pueda desarrollar programas complementarios de actividad económica para las personas que dependen de esta actividad, porque los fondos marinos necesitan tiempo para recuperarse. No es una cosa que usted la va a recuperar de un día para otro si dejó de prohibir. La fauna y la flora requieren de meses para poder volver a sus estados de equilibrio. Las redes utilizadas para la pesca de arrastre tienen un costo que supera los 3 millones y medio de colones cada una. Las embarcaciones requieren de dos para poder desarrollar la práctica. Estas se colocan a los extremos de la nave. Hoy se dieron cuenta ustedes del tamaño de nuestras redes. ¿Se dieron cuenta del tamaño de nuestras puertas de arrastre? ¿Cómo pueden decir los ambientalistas de que el barco de pesca de arrastre está matando delfines y el delfín anda flotado? Es una especie pelágica. Lo pueden matar los barcos de cerco, los atuneros, y en grandes cantidades, pero nosotros no. ¿En dónde presentan el DEC? El DEC es el aro que no permite que esas especímenes entren al saco de la red. Un trabajo que todos sabemos que existe, bajo condiciones que muchos ignoramos. Unos hombres a los que la vida no les ofrece más que esta opción laboral. Pescadores que abandonan sus vidas para que los productos del mar lleguen hasta su mesa.